Siempre me han conversado a mí es Linda Landman González, es una mujer muy dedicada a nuestra gente, muy dedicada a nuestra comunidad y siempre muy abierta a ayudar a nuestros paisanos. Así lo he hecho en las compañías donde he estado anteriormente y el hecho de estar en Orlando Magic, un equipo que está siempre expuesto a toda la comunidad, no solamente local, sino que nacional e internacional, sobre todo por la presencia de jóvenes jugadores como Howard, que están triunfando en forma increíble a nivel Sí. internacional. Algunos decían, bueno, ahí vamos a ver qué tanto se identifica Linda con los hispanos, pero sin embargo, siempre con ese estandarte arriba, trabajando y no solamente por un grupo étnico, sino que por todos ellos. Pues yo estoy completamente convencido que el hispano, todos los hispanos, traemos a este país una ética, una forma de trabajar, unas ganas de sobresalir. Y pienso que a veces es difícil cuando es un grupo de inmigrantes o gente que son americanos como los puertorriqueños o gente hispano que han estado en este país por generaciones, a sentir que ese es su país, pero al mismo tiempo que sienten que hay gente que de verdad, dentro de lo que digamos las corporaciones, el gobierno así, están ahí para no ayudarlas, pero para respaldarlas y enseñarles cosas que los va a hacer más, pues ganar esta sociedad, esta cultura, porque el hispano trae aquí algo increíble y estas cosas de familia, de trabajo, de inteligencia sobre lo que pasa en el mundo. A mí, de verdad, no hay unas gentes, un pueblo más interesante aquí. Orlando Magic, ¿cómo se está relacionando con la comunidad en este momento, especial con lo que a nosotros nos incumbe, con la comunidad latina? Bueno, tenemos unas relaciones increíbles con la Cámara de Comercio, con el HBIF, con muchas organizaciones hispanas y con el pueblo hispano en cosas que estamos haciendo por medio de la televisión, por radio. Nuestros juegos están en el radio con Joey Colón. Estamos identificándonos y hablando, como yo digo, hablando con nuestra comunidad. Y yo siento que hay mucho que hacer, pero no por falta de querer ni falta de entender la necesidad. Nuestra comunidad está en transición. Hay muchísima gente de habla español, muchísima gente que identifica como hispano y pues no es cosa de ser buena gente tanto como entender el negocio de que tenemos que ser importante para los hispanos. Esta comunidad va a ser en 20 años mayoría, minoría y mucha de esa población va a ser hispana. Se comenta también, se señala, siempre cuando hay algo positivo se le trata de buscar lo negativo. La venida de Arroyo a lo Orlando Magic abrió esa puerta para la gente hispana, pero muchos también han comentado y dicen, lo Orlando Magic, para ellos, hispano es igual a puertorriqueño, y se están olvidando de nosotros, de los que venimos desde México hacia abajo, en Sudamérica. ¿Cuál es la política que se ha seguido desde que Linda González está como vicepresidenta de Relaciones Comunitarias? Bueno, yo siempre he dicho, porque había muchos fanáticos de verdad que estaban enamorados de tener aquí Carlos Arroyo, la mayoría puertorriqueño, pero de todo. Yo siempre digo que un solo jugador no puede representar un equipo. Un Correcto. equipo no solamente de jugadores en la cancha, pero un equipo de organización. Y que lo más importante que es el pueblo hispano o quien sea, entiende que nosotros somos parte de su comunidad y nos quiere y está atrás de nosotros por el equipo. Y Carlos Arroyo fue un jugador fabuloso, se decidió ir a Israel a jugar. Es un jugador y pues un equipo está hecho de muchos jugadores, no solamente los que pegan la pelota, pero todos. Y yo pienso que el hispano debe de entender que el equipo en sí y nosotros queremos que todos vienen a ver un juego, que ponen la televisión a ver un juego de baloncesto. La juventud siempre está buscando modelos. En este sentido, Howard se ha convertido en un modelo para nuestros jóvenes. Él es un modelo muy bueno para nuestros jóvenes en el hecho de que a ese muchacho, porque aunque tiene 22 años, es un joven de muchos lados, pero un joven que ha entendido trabajar es importante para llegar a sus metas.
fue una escuela aquí local donde era una escuela F school. Y él dijo a los niños, mira, nada se viene fácil. Sus maestros están diciendo que si estudian, pueden sobresalir. Él dice, la noche antes de hice el slam dunk en el All-Star Game, dice, todos fueron a dormir. Dice, menos yo. Yo estuve 4 horas ensayando, porque yo sabía si no practicaba ese slam dunk, no se me iba a salir. Dice, por eso jugué, por eso gané, porque de verdad trabajé mucho. Bueno, el fin del cuento, el fin del año de la escuela fue de un F school a un A school, en primer lugar, porque esos niños de Qué verdad lindo, ¿eh? Entendieron algo. Qué lindo. Esas son las cosas fantásticas que ocurren afuera del court, afuera Exacto. de la cancha, y eso es en realidad los grandes títulos que se pueden celebrar en la vida. Exacto. A propósito de títulos, esta última temporada, los Orlando Magic nos dio una gran alegría. Llegamos a la final del Este. Se cumplen ahora los 20 años. Sí. 20 años del equipo aquí en Orlando. Hubo un tiempo que había un rumor, incluso se pensó que lo íbamos a tener que ir a ver jugar al Ice Palace en Tampa. Me recuerdo esa época. Sí. Finalmente los Orlando Magic se quedaron acá. Hay una nueva casa que se está construyendo allí en la I-4. Hemos conversado sobre ese tema. Pero siempre el 20º aniversario es especial. Claro. ¿Qué cosas se tienen proyectadas para este año de celebración que va a haber con los Orlando Magic? ¿Qué cosas se van a estar realizando dentro de la comunidad Link? Bueno, nuestra meta dentro de la cancha y afuera de la cancha es ser campeones. Nuestros jugadores quieren el campeonato, quieren dar Orlando y Central Florida un campeonato. Afuera de la cancha igual. No solamente por ese edificio que va a estrenar en octubre de 2010, que va a ser de verdad un edificio justo y necesario por nuestra comunidad. Va a ser lo más tecnológicamente superior a todos los event centers del mundo. Va a ser green, va a ser verde para el environment. Nosotros estamos comprometiendo no solamente un lugar justo para el pueblo, un equipo que va a tratar de buscar el campeonato, pero fuera de la cancha, un equipo de organización que queremos que todo el mundo se siente cómodo, se siente feliz y alegre de tener ese equipo aquí en Orlando. Minda Landman González, una mujer americana muy identificada con el latino. Me gustaría que en este último minuto dejarle a usted la cámara para que le envíe su mensaje como líder, como mujer que ha sido reconocida acá en los Estados Unidos por su gran trayectoria. También como vicepresidenta de una de las organizaciones que nos trae mucha alegría y que a veces también nos hacen sufrir en la temporada regular. Pero claro. Al final de cuentas, lo importante, lo que vale es ver a jugadores, ver a estrellas, compartiendo con los niños en las calles y dándoles un mensaje. Linda, el tiempo es suyo. Bueno, nada más para invitar a todos a venir a la Amway Arena a ver el equipo. Hay boletos desde $10 hasta pues unos boletos enfrente muy bonitos. Hay tiempo en la televisión, en el radio, en todos los aspectos para gozar de un equipo de verdad que trabaja duro, un equipo que está orgulloso de quién son y aparte una organización que está comprometida a la comunidad, toda la comunidad, y queremos saber en qué forma podemos servir esta comunidad afuera y dentro de la cancha. Bueno, eso sería todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado acá por la pantalla de Azteca América Televisión. Se nos acabó el tiempo. La cita, lunes a viernes, 6 de la tarde a la medianoche. Será hasta la próxima.